¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Les saluda Isco Zurita y estamos en un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les voy a presentar las tácticas que yo uso para poder ganar en los torneos, para poder triunfar en los torneos. Porque la verdad es que unos cuantos amigos en el Facebook me han dicho recomendaciones, me han pedido recomendaciones, consejos de qué es lo que hago yo para ganar batallas y todo eso. Entonces, pues yo he decidido hacer un video para mostrarles la temática de cómo es este asunto de ganar los torneos, ¿no? Y bueno, espero que les sirva. Entonces vamos a comenzar con el tutorial, pongámoslo así. Muy bien, primer consejo amigos. Lo primero que debemos saber es que cada dinosaurio tiene una debilidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos decir que tiene una debilidad? O sea, que nosotros le damos un determinado ataque y nuestro oponente, este dinosaurio, nosotros le damos un golpe o un ataque, más va a debilitarse, o sea, más va a sufrir daños al recibir este ataque. ¿Cómo? Me explico de una forma más sencilla. Por ejemplo, el Velociraptor, su debilidad es barrido. Entonces, si yo le doy un barrido al Velociraptor, voy a causarle un daño mucho más grave que con los otros ataques. Ya, a eso me quiero referir. Ya. Entonces, ahora como sabemos esto, vamos a ver cuál es la debilidad de cada dinosaurio. Ahora sí. No se aprenden en este video, yo les voy a dejar abajo el link de una imagen donde pueden descargar y yo os dejaré todas las debilidades de todos los dinosaurios. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Bueno, el Triceratops es carga. Aquí hay una curiosidad, todos los ceratópsidos, si más no me equivoco es así, su debilidad es carga, incluyendo el Triceratops, Pachyrhinosaurio, Torosaurus y nuestro Ceratops. Del Dilophosaurus es carga igualmente. Muy bien, vamos al siguiente ya. Del Velociraptor, como ya se los había dicho, es barrido. Al igual que el Troodon, la familia de los dromeosaurios, es barrido ya. Con los voladores es igual. En esta ocasión el Pteranodon, su debilidad es barrido. Del Ceratosaurio, su debilidad también es barrido. Pachycephalosaurus, su debilidad es carga. Baryonyx, su debilidad es mordisco. Todos los espinosaurios tienen debilidad mordisco, o sea, el Spinosaurus, el Baryonyx, el Suchomimus y también el Yutiranus, que no pertenece a esta especie, pero su debilidad también es mordisco, bueno, para que lo anoten. Entonces, cuando los dinosaurios pertenecen a una misma familia, tienen la misma debilidad. Pero en cambio, en este caso, por ejemplo, de los terópodos, que son los dinosaurios carnívoros grandes, tienen diferentes debilidades. Por ejemplo, del Carcharodontosaurio es mordisco, ¿ya? Bueno, el Anquilosaurus, su debilidad es carga. Parasaurolophus también es carga. Brontosaurus, aquí también hay otra curiosidad, que todos los saurópodos, es decir, todos los que tengan cuello largo, su debilidad va a ser mordisco, ¿ya? Brontosaurus es mordisco. Compsognathus también es barrido, al igual que el Velociraptor y el Troodon. Aquí tenemos otro saurópodo que es el Brachiosaurus, también es mordisco. El Spinosaurus obviamente también es mordisco, como ya se les había dicho. Bueno, aquí vamos ya con dinosaurios un poco más fuertes, que son de plata. Tenemos que el Gallimimus, su debilidad es barrido. Bueno, el Stegosaurus, que ya está sabiendo, lo tengo, pero su debilidad es carga, al igual que el Tuohyangosaurus. Ya. Entonces, vamos, el Allosaurus, su debilidad, aquí hay que tener cuidado, no es igual que el Carcharodontosaurus. La debilidad del Allosaurus es carga, ¿sí? Es carga, muy bien. Del Coritosaurus es barrido. Del Camarasaurus, que es un saurópodo de cuello largo, es mordisco. Obviamente del Pterodáctilus también, que es un reptil volador, también es barrido. Del Tyrannosaurus es mordisco. Todos los dinosaurios que pertenezcan a la misma, bueno, a la misma familia del Tyrannosaurus, como el Yutianus, el Gigantosaurio y obviamente
Tyrannosaurus van a tener de debilidad el mordisco. Muy bien. Acrocanthosaurus también es mordisco. Ya, bueno, el Torosaurus, como ya se les había dicho, era carga. Ya, Deltrodon también es barrido, como ya se los había mencionado. Ogranosaurus, estos dos dinosaurios pertenecen a la misma familia, pero son de diferentes especies, es decir, que son iguanodontes, pero de diferentes especies, pero pertenecen a la misma familia, entonces de ambos es mordisco. ¿Ven? Así también es una forma de distinguir, por si acaso no se acuerdan. Acordándose de la debilidad de un dinosaurio, pueden deducir cuál puede ser la debilidad de otro dinosaurio en base a la familia a la que pertenezca. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. El albertosaurio, hay que tener mucho cuidado, no es mordisco como los demás. El albertosaurio es barrido. Muy bien. Y el paquinosaurio también es carga, como ya se los había dicho. El montosaurio es barrido. Tengan mucho cuidado. Puede que se parezca al iguanodonte, pero pertenece a una diferente... Creo que pertenece a una diferente familia. Pero el montosaurio es barrido. Muy bien. Ya, y aquí tenemos al Dryosaurus, que... se parece mucho al Gallimimus, entonces también la debilidad del Gallimimus es barrido, entonces la debilidad del Dryosaurio también es barrido. Muy bien, bueno, ya se los había dicho, el Rajasaurus también es mordisco como el Tiranosaurio, pero por si no se aprenden las debilidades de cada uno de sus dinosaurios o de cada uno de los dinosaurios, les dejaré abajo la imagen en donde yo he anotado todas las debilidades de todos los dinosaurios, todas, absolutamente todas. Entonces ustedes le tienen ahí a la mano las debilidades de cada dinosaurio y tendrán más posibilidades de ganar los torneos. Muy bien. Entonces, a ver, está cargando. Creo que tramo esta cosa. Muy bien. Ya, entonces eso hemos visto ahora. Ahora, la segunda táctica. Lo que vamos a hacer es aplastar aquí, en esta casita, y vamos a irnos a batalla. ¿Sí? Vamos a irnos a batalla. Entonces, yo voy a pausar el video hasta aquí para... Porque si se demora un poquito en cargar. Entonces lo pausaré aquí. Bueno, gente, estamos aquí en el modo torneo. Como ya se los había dicho, pulsan el botón, este botoncito de aquí, y nos vamos a batalla. Muy bien, la segunda táctica. Ahora que ya conocemos todas las debilidades de todos los dinosaurios, vamos a ir a batalla. Entonces, se preguntarán, ¿no? ¿Para qué me voy a ir a batalla? Muy simple. Como ya sabemos las debilidades de los dinosaurios, ahora vamos a conseguir garras o dientes. Las garras, que son estas cositas de acá, sí, esas cositas de acá, estas cositas de acá, sí. Esto nos ayudará a poder tener ataques especiales y bloqueos. Ya, esto nos va a servir de mucha ayuda para poder ganar los torneos. Así que mi recomendación es que por lo menos entren con una base de 1000 garras o dientes. Bueno, pueden hacerlo con 500, ¿no? Pero ahí corren su propio riesgo. Pero mi recomendación es que lo hagan con 1000, ¿sí? Porque, a ver, cada ataque... Bueno, ya les voy a explicar aquí en lo que sigue. Muy bien, entonces vamos a picar. Ahora, yo me voy a ir a fase 4 y voy a usarle a mi Dilophosaurus, ¿sí? Esto tienen que tener muy en cuenta, muy en claro una cosa, ¿sí? Tienen que saber... ¿qué tan fuerte es su dinosaurio, sí? Por ejemplo, en este caso yo tengo a mi Dilophosaurus que tiene de defensa 60 y de ataque de 8 a 50. Entonces yo sé que puedo competir con estos rivales y ganarles al mismo tiempo. Porque bueno, el Triceratops no tiene muy buena defensa, el Dilophosaurus está... ni siquiera está evolucionado, pero el mío sí. Entonces... esto tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Saber cuál es la fuerza de sus animales. Tienen que conocer muy bien a sus dinosaurios, ¿ok? Entonces vamos a poner a luchar. Entonces ahí se está cargando. No cargando, cargando.
aquí estamos. Bueno, entonces, como ya sé la debilidad de todos los dinosaurios, ahora lo que vamos a hacer es aplicarla simplemente en el campo de batalla. Muy bien, del Triceratops, como ya sabrán, es carga. Ahora fíjense muy bien lo que va a hacer. 50. ¿Vieron? Lo mató. Entonces vamos a darle el Dilophosaurio descarga y automáticamente va a morir porque no tiene buena defensa el Dilophosaurio de allá. Entonces mi Dilophosaurio ha salido victorioso. Muy bien, entonces, bueno, ¿para qué vamos a batalla, no? Bueno, primero para saber aplicar la, para que no vean que soy mentiroso, ¿no? Que cada dinosaurio tiene su propia debilidad. Y segundo, para adquirir garras o dientes, monedas y alimento. Muy bien, estas tres cosas son muy importantes. La primera, ya se los había mencionado, es para poder tener ataques especiales y bloqueos en el torneo. Las monedas nos sirven, bueno, para comprar muchas cosas, adornos, dinosaurios más fuertes, activar puertos de forraje, carne, etcétera. Y la carne nos va a servir para poder darles de comer a nuestros animales, o el alimento nos va a servir para poder darles de comer a nuestros animales y hacerlos más fuertes. Esto es muy importante que sepan, ¿sí? Les va a servir de mucho, ¿sí? Muy bien, algo que se me escapaba es que siempre, por ejemplo, que tengan 9 dinosaurios, porque en los torneos, en cada fase, por ejemplo, en la fase, por ejemplo, así, en la fase de grupo, en la semifinal y en la final, nos dan cupo para solo poner a 3 dinosaurios en batalla. Ya. Ahora, yo como tengo aquí bastantes dinosaurios, yo siempre uso a los que no uso en torneo. Los uso a los que no uso en torneo para poder conseguir dientes, dinero y obviamente alimento. Entonces esto me va a ayudar a hacer más fuertes a mis dinosaurios, ¿sí? Y conseguir más dientes y ataques especiales. Muy bien, entonces vamos a ir a la fase 9 y les voy a mostrar un poco más detalladamente cómo también influye las debilidades de cada dinosaurio, ¿sí? Entonces voy a probar con el Parasaurolophus. Ya, ahí está, vamos a luchar. Ojo, siempre tiene que saber cuál es la fortaleza de sus dinosaurios. Tienen que conocer a sus dinosaurios, ¿sí? Eso es muy importante. Saber cuánto tiene de defensa y cuál es su ataque. Esto nos va a ayudar bastante, aunque ustedes no lo crean. Porque así podemos saber qué dinosaurios podemos ponerlos en campo de batalla y qué dinosaurios no nos van a servir, porque algunos no son tan fuertes como otros. Por ejemplo, no voy a poner a pelear un dilofosaurio con un tiranosaurio rex, o sea, es como un niño con un adulto o con un boxeador. No, sería una locura. Entonces también estas cosas nos ayudan a saber qué dinosaurio puedo yo poner en el combate y qué dinosaurio no puede estar en el combate. Muy bien, del paquicefalosaurio es carga. ¿Vieron? Eso también depende mucho, ¿sí? De cuánto ataque tenga su dinosaurio, le va a infligir tanto daño a su oponente. Por ejemplo, el medio carga. La debilidad del Parasaurolophus es carga. Y me bajó bastante, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? Ah, una forma de también saber la debilidad de sus dinosaurios, por si no se acuerdan, es que si yo le doy la debilidad el dinosaurio, se va a botar al piso, se va a botar al suelo. Muy bien, miren, fíjense aquí. Yo le doy carga, no es suficiente para matarlo. Ojo, con cada debilidad no significa que le van a matar al dinosaurio, pero les va a ayudar bastante. Ya, les va a ayudar bastante a debilitar a su oponente. Como pudieron ver, yo le di carga al anquilosaurio, lo debilité bastante, pero no lo maté. Ojo. Y también sabiendo la debilidad de cada oponente, es que si yo le doy uno de esos 3 ataques, se va a botar al suelo. Ya. Entonces yo le voy a dar carga y va a morir, claro. Porque si yo le quité todo ese gajo, entonces... Bueno, aquí voy a hacer otra demostración. ¿Vieron? Él me dio carga.
fue mi debilidad. Pero el ataque de él solo tenía 66 y aún así no me mató. Eso también depende mucho, por eso les digo que es muy importante que conozcan a sus dinosaurios, su ataque y su defensa. Muy bien, ¿qué les parece si le doy al Baryonyx un barrido? Y verán que no lo va a matar. Si vieron, no le di su debilidad. Ahora, démosle la debilidad. Yo le doy mordisco y ahí sí muere. Si vieron, es simple. Tienen que saber la debilidad de los dinosaurios y conocer muy bien el ataque y defensa de sus dinosaurios. Esa es mi recomendación. Y irse a batalla y conseguir el dinero, el alimento y las garras suficientes para poder competir en el torneo. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es inicio, irnos a batalla, a Jurásico. Entonces, ahí vamos a ir a Jurásico. Muy bien, aquí tenemos, bueno, este es mi parque, ¿no? Bueno, entonces con el dinero que hemos recolectado, podemos activar los puertos de alimento. Por ejemplo, yo he activado ya los puertos de carne y forraje. Miren, bueno, me dio 2000 acá y me dio 2000 pues. Entonces el dinero que tienen, si reúnen una buena cantidad, les va a alcanzar para activar puertos de forraje. Y de carne, obviamente. También es bueno un tip que dejen por lo menos en el nivel 5 a cada uno de sus puertos. Por ejemplo, el mío está en nivel 5, me da en 6 horas me da como 10.000 de carne y de forraje. Bueno, no me es suficiente, no, pero me alcanza para poder darles de comer a mis dinosaurios. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Que obtengan alimento y que obtengan forraje y carne. Muy bien, ¿para qué decir el forraje y la carne? Obviamente, para darles de comer a nuestros dinosaurios. Miren. Ahora, ¿qué les parece si a ver, veamos a quién podemos darle de comer. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Le voy a dar de comer al ceratosaurio, ¿ya? Ya me cuesta 378. Lo voy a subir de nivel. Es muy importante, ¿sí? Que suban de nivel a sus dinosaurios. No solo deben de comer una vez. Tienen que darles de comer 5 veces a un dinosaurio para que suba de nivel. ¿Vieron? Pero voy 2, con esta voy 3, 4 y 5. Ya, entonces mi ceratosaurio tiene un nivel más. Y miren, comparen la velocidad de antes con la de ahora. ¿Sí vieron? Bueno, yo me acuerdo que de ataque tenía 86, ahora tiene 93. Si vieron, entonces sí sirve. Es muy importante que alimenten a los dinosaurios porque así se van a hacer más fuertes. Porque en el torneo, a medida que ustedes van avanzando, van a poner oponentes más difíciles y más difíciles. Entonces ahí es donde entra esa pequeña parte, ¿no? Que se hagan más fuertes los dinosaurios. Ahora también otro consejillo que les quiero dar es que hagan misiones. Okay. Las misiones les van a ayudar, por ejemplo. Aquí me dice, hagamos una misión de ampliar el parque con el doctor Logan. Esta negra me cae. Esta tipa me cae mal, no sé. Miren, quieren que haga todo esto y pues, bueno. Pero también es muy importante que hagan misiones porque, miren, les van a dar XP, estas XP sirven para aumentar el nivel que está acá. Les van a dar monedas y les van a dar billetes. Los billetes son muy importantes porque con esto pueden acceder a torneos. Ahora, es muy importante que sigan haciendo misiones, muchas misiones. Vamos, mueve a 5 herbívoros. Entonces vamos a aplicar una, ¿ya? Aquí dice que mueva 5 herbívoros, entonces vamos a mover a... No vamos a mover a 5 herbívoros, ¿no? Pero vamos a mover a... A ver, móvamole. Ya, entonces vamos a poner a mover. Lo movemos por acá. Uno, ya va una. Lo movemos por acá, ya va dos. Lo movemos para acá, ya están tres.
Entonces la movemos acá y la movemos para acá. Muy bien. Entonces, misión completada. Es fundamental causar una gran impresión a nuestros invitados. Muy bien. Aquí me dieron mi recompensa, que son 3200 XP y 33000 monedas, que es muy bueno. Ya, entonces, esto nos va a ayudar mucho. Siempre que hagan misiones, van a ir desbloqueando más misiones y así les van a dar más recompensas. Mueve 5 carnívoros, alimenta 5 carnívoros, aceptar. Entonces es muy importante esto, ¿sí? Hagan misiones, les va a ayudar también bastante a conseguir más este dinerito que les va a servir para poder acceder a los torneos. Y muy bien, estas son mis tácticas. Ahora vamos a ir ya directamente al campo de batalla, a aplicar nuestra teoría en el campo. Entonces vamos a ir a batalla. Ah, también otra cosa muy importante, hagan amigos. Hagan amigos, agreguen amigos. ¿Para qué agregar amigos? Porque, por ejemplo, los amigos, nuestros amigos en Facebook, por ejemplo, este juego, mis tíos, se asocia con Facebook. Podemos pedir ayuda cada vez que tengamos una evolución. Cada vez que hagamos una evolución, es muy importante también. Evolucionen a sus dinosaurios, ¿sí? Por ejemplo, miren. Aquí tengo una que me va a ayudar, entonces vamos a poner investiga. ¡Wow! Me ha ayudado bastante, que realmente no saben ser tan generosos. Pero bueno, miren, vean. Es muy importante, sí, porque sí, también conseguimos bastante dinero y todo, pero es bueno también ahorrar, ¿no? O sea, en la vida real eso es bueno. Entonces, si yo consigo más amigos, me van a ayudar, me van a dar regalos, me van a mandar más carne, más alimentos, más dinero. Entonces, es una gran ayuda, ¿no? Y también esto para las secuencias genéticas, que nos van a ayudar a evolucionar el dinosaurio para que sean más fuertes. En este caso, yo creo que le tengo al Albertosaurio. Vean, si ven, este también es una de las cosas por las que también tienen que agregar amigos, porque a veces cuando ustedes intentar investigar, a veces no sale todo. No sale todo, ¿verdad, juego? A ver, es un tramposo. Bueno, aquí me salió esta vez. Entonces, vamos a completar la secuencia genética. Ya, es la última, juego. No me odies tanto, por favor, ¿sí? Hazme quedar frente a mi... Vamos, amigo, danos... Si ven, cuántas veces voy fallando. Por eso es importante que agreguen amigos, y los amigos les van a ayudar a completar secuencias genéticas. Y que... miren lo que dice aquí. Evolución completada. El Tyrannosaurus es primo mayor del Albertosaurio. ¡No me jodas! Bueno, eso ya lo sabía. Yo sabía que el Albertosaurio y el Tyrannosaurio pertenecían a la misma familia. El Tyrannosaurus es primo mayor del Albertosaurus. Increíble, ¿verdad? Son primos. Que pertenecen a la misma familia, prácticamente. Muy bien, entonces, miren. Aquí está el Albertosaurio. Y está en evolución. Por ejemplo, antes tenía... tiene el ataque 1300 y algo, y ahora tiene 1448. ¿Sí ven? Entonces también es importante que les den de comer a sus dinosaurios, y a su vez van a seguir subiendo de nivel. Y a lo que suban de nivel, van a poder evolucionarlos, y así se van a hacer mucho más fuertes. Por ejemplo, también una forma de saber más o menos cuánta comida consume mi dinosaurio. Tengo por ejemplo mira. El compi. Ya. El compi tiene. Tengo que darle 1003 de carne. Ya. Entonces, a estos 1003 de carne lo multiplico por 5. Que saldrían como 5000 y algo más. Ya. Entonces, esa es la cantidad de carne que yo tengo que darle al Comsomnatus para que suba de nivel. Así se pueden guiar
¿Cuánto habría que darle de comer a un dinosaurio para que suba de nivel? Tienen que subirle de nivel, no solo basta con darle de comer una vez. Ojo, tienen que subir de nivel para que pueda ser más fuerte, para que pueda subir su ferocidad, su ataque y su defensa. Muy bien, ahora dicho esto, vamos a pasar a torneo en lo que nos compete y les voy a explicar la temática de cómo qué táctica yo uso para poder ganar los torneos, porque es muy importante, ¿sí? Hasta ahorita esto es lo básico. Ahora sí vamos a ir a un poco más complejo, ¿sí? Ok, entonces vamos a pasar aquí y vamos a irnos directamente al torneo, amigos.